chabón. ¿Qué pasa? Lo de Fortnite, boludo. Qué mala suerte que tenemos, brother. Ah, y sí, bueno, Igual te pero digo, matar matamos te gente. digo. La última fue culpa mía que dije que nos movamos. Nos tendríamos que haber quedado donde estábamos. Son cosas que pasan. Pero estoy contento porque matamos gente, porque por ejemplo como en el Apex, luchamos, vamos, pa, 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 y nos enfrentamos al primer equipo y nos matan. Acá Órale. matamos gente, acá matamos un par de equipos. Sí, no, acá por lo menos pegamos, loco. Acá pegamos. Claro. A ver. Vamos. No. Y en el PUG, acordate de lo que te digo, cuando pasemos el entrenamiento y todo, en el PUG vamos a matar más gente, me parece. Que Dios te oiga, hermano. No hay ni una. A ver si está en mi vagoneta, por favor. Sí, Está está en en el mi. cofrecito al lado del. ¿Estás en el Sí, templo? ya. Ahí no. Voy yendo. Voy Yo voy a dejar yendo. material. Voy a dejar material y de ahí voy para tu casa. Sí. A ver, Y. la diferencia Decime. que quiero hacer es esa, porque en Apex, loco, no podíamos pegar ni un tiro. Yo, No. por lo menos matamos Claro. Fortnite. Hola, Yacid. ¿Qué haces, Yacid? Hola, Fran. No lo porque cuando no tengo mi cuenta en este cel. No sé, Fran, de dónde viene eso. El Jonah. Che, boludo, ¿qué pasa, loco? ¿Qué haces, Jonah? Abrazo, ¿Qué haces, güey. Jonah, querido? Jonah. Sácate las babuchas, brother. ¿Ya lo reincorporaste a Yacid? No, lo voy a hacer en este preciso instante. Vamos, ahí de vuelta, otra oportunidad es así. Ah. Amigos desconectados. No sé si estás ahí, Yacid. Mirá, Elmer. ¿Qué haces, Elmer? ¿Cómo vas? Vengo a ver al pastor Noob. Ukibu se Toma. fala, Jesucristo entra en tu vida. A ver, yo tengo hambre, tengo el cofre ese. ¿Acá? Tengo que tener una casa. Así como entonces voy a poner a Marcos de vigía en mi casa para que Marcos viva en mi casa para que no me vuelva a robar. Ok, Fran, igual lo hablamos, ¿eh? Sí. ¿Te acordás que lo hablamos, Fran? Lo hablamos por privado. Yo ya hablé con Yacid. Yacid va a renovar su suscripción y su colaboración. Y aparte, a ver ahí está un poquito mejor. Todo va a estar bien, Fran, confía en mí. Confía en mí, brother. Confía en mí, hermano. Dale, yo antes no te fallé. No, 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 no se puede entrar a las casas de los demás. Ahí está hablando Yacid. Y ya lo sabés, Yacid, ya te lo expliqué. Ya te lo expliqué. Ni siquiera se puede pisar la casa del otro, ni siquiera el terreno. Por eso lo voy a volver a agregar al grupo de WhatsApp y se habla todo. Che, necesito 10 de hierro. Alguien me los da y lo hablamos. Es fundamental respetar el reglamento, es fundamental. Por favor. ¿Vas a ver a Indomable? Dale, Elmer. Dale que dale, ahí vamos. Respeten el reglamento porque tiro y al lobby. Sí, el bicho y pa'l lobby, como decía Marquitos, ¿eh? El bicho y para el lobby, a la Elmer, mierda. gracias por ese like. Javi, gracias por ese like. Y Vanessa, gracias por ese like. Muchísimas gracias. Vamos a ver a Indomable, Elmer. Tengo que ir a casa a vaciarme y me voy con Luisito al templo a seguir laburando. Ya lo tenemos, Guille Luis, ¿eh? pregunta, Sí. ¿tenés pociones vos? Sí, tengo. ¿Qué te falta? Nada, de visión nocturna por ahí una. Bueno, llevo cuatro. Entonces de acuática me las guardo. De Tailwork, ¿quién es ese muchacho? ¿Visión Jerónimo. nocturna? ¿Cómo? Jerónimo. Jerónimo. Dos, tres, cuatro. Con cuatro de poción acuática, está bien, ¿no? De respiración acuática.
Sí, sobra. Hacer. Ahí está. Elmer dice: hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Elmer? Elmer, querido. Papurro, todo bien. Acá emprendiendo el viaje de vuelta. Pregunta: ¿llevo bote? Sí, lleva. Acordate que dejamos los botes con cofre y eso era. Bienvenido, Jerónimo. Sí, pero habían quedado en la loma del culo, Luis. Bueno, vamos a tratar de agarrar siempre por el mismo lugar. Qué sí. Lindo. ¿Ese camino? Debe ser de Marcos, ¿eh? Marcos estuvo laburando, viejo, ¿eh? Bueno, me parece bien, Fran, Luis. Igual lo de Marcos. Me parece bien. Tener un vigía. Fran, oye. Pará, no sé si saques mi cuenta de Mengrastero y metas la Francisco MA para hacer algunas cositas y mañana la metes otra vez y saco las cosas de la cuenta de Mengrastero y la dejo en un cofre y me quedo con la cuenta de Francisco. ¡Wow! Mandámelo por WhatsApp, Fran, lo que tengo que hacer. Dale, porque me voy a olvidar. Porfa. ¿Qué decías? ¿Puedo? Que digo que si no te parece mal, si no te gusta, si no te parece mal la idea, quedó la casa del anterior ahí armada con todo. Para que Yacid se meta ahí, que ya está armado. No, le quiero buscar otro lugar. Le quiero buscar. ¿Y eso hay que derrumbarlo entonces, o no? No, derrumbarlo no, dejémoslo. Pero le quiero buscar otro lugar alejadísimo. Yo ya hablé con Yacid y le voy a buscar un lugar yo. Cuando él se mete y pueda jugar, me va a avisar y yo lo voy a llevar al lugar donde va a ser su casa. Perfecto. Sí, no, lejos de Fran y lejos de acá. Sobre todo lejos de Fran, que fue al que, bueno, tuvieron el problemilla. Ok, es mucho, pero vale la pena para jugar contigo. No, mandame un coso, Fran. Mandame un WhatsApp. Y decime, poneme esto, sacame lo otro, así yo sé qué hacer. Porque ahora pasa el directo y yo me olvido, brother, De hecho, en 5 minutos no me acuerdo ni lo que dije, hermano. Y no es mucho, estás teniendo un aliado. El Marcos. Y el Marcos es guardia de seguridad, Fíjate que en la casa de Marcos hay un cartel que dice ayudante de Minecraftero, que no es poca cosa, bro. Si vieran el video que me mandó Marcos la otra noche, muchachos, no lo pueden creer. ¿Te acordás, Albi? ¿De cuál? Ah, desde la tormenta. Sí. Sí, buenísimo. Después Marco me estuvo contando un montón de historias así de cagazos que se pegó laburando, que épicas, Qué bueno. Gracias, Fran. Te agradezco, hermano. ¿Estás volviendo para casita? Ya estoy acá casi. Pero te quedas quieta, vagoneta de los cojones. Gracias. Bien. Ok, esto va acá. Bien. Guille, querido. Después del fracaso del Fortnite, nos encontramos acá de vuelta. Bueno. No, igual fracaso no, boludo. Metimos un montón de podios, ¿o no? Sí, 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 estamos en el podio, sí. Segundeando, pero bueno. Bueno, nos vamos a tener que llevar de todo, Guille, Estaba viendo el templo, estaba sacando piedras que estaban en lugares a donde no iban. Sí. Y hay que llevar de las dos, de las patas y del otro, dice que parece un ladrillo de color cian también. Sí, ok. Así que le vamos a tener que dañar acá todo. Elmer, gato. Ahí está más, hay mascotas acá, brother, hay mascotas. Wow, qué lío. Voy a necesitar un lugar para mi mesa de encantamiento. Más adelante, por ahora voy a poner esto acá nada más. ¿Hacer la subterránea o vas a seguir haciendo para arriba? Y voy a ver. No, para arriba no, boludo. Es un desastre esto ya. Es cualquier cosa, no es una casa, Luis. Se degeneró. Ok, ¿qué tengo para guardar? Comida. Vamos a guardar los peces. Estoy lleno de porquerías. Me estuve pescando. Ah, mirá. Cuando vos te fuiste, me quedé pescando un ratito. Sí, acá va esto. Esto va acá.
Mirá qué lindo que está la habitación esta, ¿eh? No Acá la está había la. visto. Ahí guardo el morfi. Toma, mirá. Cierro la puerta. Dale, porfa. Esto va acá. El chico montura, Dani. Ahí está. Y la arena. No tenía. ¿Tenía arena? Sí, tenía. Está casi vacío. Ok, el pico, las cañas. Me tengo que hacer dos cofres más, Luis. Perdóname, ya, ¿eh? Brandon siempre con nosotros. Sí, guau. A ver, lo dejé porque es algo pintoresco, ¿eh? Pero tengo dudas. No, me la voy a llevar la caña por las dudas. Tengo este, 3, 4, 5, 6. La caña la dejé. Prefiero ir a buscar el material y volver. Sí, solo el bote. ¡Hola, Luki! Cuidado el vaso, enano, porfa, ¿eh? Bien, un botecito. Cerrá la puerta, enano. Llegó el enano. Vamos, enanín. Pará, le voy a hacer un bote con cofre. Pero acordate que llega un punto en el que no podés venir más con el bote, ¿eh? Tenés razón, boludo. ¿Qué hago? ¿Voy a Yo te... caballo? No. No, 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 va a andar con el inventario prácticamente vacío. Ok. Yo llevo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, para hacer 22 stacks. Ok. 2, 3, 4. Resistente al fuego. ¿Trajiste de visión nocturna? Tengo, acá Listo. nomás te doy. No, Acá te las tomá, doy, enano. porque no me olvido. Cuidado, cuidado el cable, papu. Y cuidado ¿Tienes? el vaso, Ahí ¿eh? tenés. Gracias, Luis. Y ahí tenés. Listo. Vámonos. 3 y 3 tenemos. Vámonos. Bueno, vámonos. Otra vez el viaje más largo del mundo. Bro, te mandé un mensaje por WhatsApp. Dale, Yacid. Te acabo de volver a agregar, Yacid. Y bueno, ya hablamos, hermanito, ¿eh? Por favor, te lo pido. Ya hablamos, hermano. Si te falta algo, pedilo, que te lo vamos a dar. Exacto. ¿Qué me dijiste? Que cuidado el escritorio, papu, porfa. Sí, tenés razón. Quería probarlo, ¿eh? Las hojas absorben el agua y no haces el water drop. La skin de ¿Será? Luis siempre alegre. Sí. Sí, señor. Es como hay que tomarse las cosas, hermano. Mirá Sí. Sí, está lejos. 1700, menos 1700 y pico, 1639. Ya me la sé de memoria. ¿Podés revisar el mensaje que te mandé? ¡Wow! A ver. Con mi teléfono pedorro. Cuidado el vaso, Luki. Oh. ¿Podés googlearlo, Yacid? Porque ahora la verdad que no me puedo poner a solucionar eso, hermano. Luki, deja eso, porfa. Fíjate, búscalo en Google. Es la primera vez que lo veo, Yacid. El Frank. ¿Ya se actualizó Minecraft? Sí, se actualizó, ya sí, se actualizó, brother. Pero fíjate si no te falta actualizarlo primero y segundo, fíjate si puedes googlearlo. Es la primera vez que lo veo ese problema. Si no, después con paciencia, bueno, lo buscamos, pero lo ideal es buscar el error en Google. A ver qué solución te da.
De hecho, ahí te dice dónde revisarlo. ¿Qué ¿Qué le pasó? decido? A ver si le puedo dar una mano. No, no, no lo deja entrar. Dice que la configuración de su cuenta no le permite jugar en Realms. No sé, la verdad que no sé. Me acabo de perder. Te conviene buscar un lugar para tu base, bro. Necesito saber dónde hay unos rieles. No tengo por qué los usé todos. Sí, fíjate, ya sí de actualizarlo. Sí, puede ser que haya rieles, pero ya tengo una, dice Detailer World. Ok. Si nos esperás un rato, te paso rieles, pero tenés que esperar. No lo Cuidado agarres el a mí el balde. balde, ¿eh? No lo agarres. Che, no sé para qué tenemos el canal de Discord. De adorno. Sí. Y ni nadie entra en Discord, no sé. Y eso que lo puse en el grupo, ¿eh? Oki. Oki, Gilberto. Encima tenemos un viajecito, Gilberto, que mirá. A No mí sé se cómo me... hacen para hablar para escribir. Y sí. ¿Estás Yo en me los vuelvo loco. suscriptores? Sí, Luis Ángel, estoy ahí. Estoy jugando ahí, brother. Es la hora. La hora de terminar el templo llegó. Y por el amor de Dios, traigamos todo lo que haya, Luis. Y sí, yo te decía ayer de romper todo el... Pero bueno. Yo con mi manía de... ¿Qué va a ser? Encima queda lejos el otro templo enano. Mal. No sé, hijo, la verdad que no lo sé. No se pueden sacar. Ahí le dije a Gilberto que tengo rieles, pero me tiene que esperar. Ahí vino Fran. Se había conectado hace un rato y se desconectó. Sí, no sé, tiene problemas con el internet. En Experiencia casa dando vuelta. anda cerca de menos 500, menos 700. Fíjate por ahí. Espero que no haya construido en terreno de otro, porque la vamos a tirar abajo, güey. Eso mismo. De nada, Jerónimo. De nada, crack. Hay un montón de orbs de experiencia acá, Luqui. Ok. Sí, ¿no? Cuidado el cable, papi, porfa. Venía, ¿vale? Ahí está. Tenés algo pegado en la nariz. Buenas tardes, noches, Dani. De vuelta nos vemos. Como dijo mi primo. No mames, güey, así no se vale. Uy, estoy yendo mal por estar boludeando. Por favor. No se vale. ¿Por qué no se vale, Elmer? ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Que le pasé las pistas, le pasé las coordenadas al amigo Jerónimo? Es el último colaborador, gracias por el apoyo. Gracias Jonah, gracias Yacid, gracias Fran, gracias Rolo, gracias Jerónimo, gracias Marcos. Es una gran ayuda, loco. Sí. Gracias, chicos.
Bien, acá estamos bien. Solamente que llegar a la 1639 positivo y listo. Ay, viejo. ¿Comiste churro, Dani? ¿Cómo estaba ese churrazo? La que calienta con el pelo, hijo. Por favor. Tun, turun, tun, turun. ¿Comiste churro, Dani, güey? Nos quedamos calentitos con el Fortnite, loco, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bajo, boludo! Bueno, le voy a poner todas las fichas a lo que vos decís del PlayerUnknown's, del PUBG. Sí, porque ahí va a ser otra cosa, va a ser ahí. Ojalá. Ya todo eso que te tiran de lejos, como el Kamehameha y todas esas cosas, ya no van a estar. Bien. Así que... Eso me molesta terriblemente. Me molesta el Kamehameha, pero lo que más me molesta son las giladas para que salgan volando y se disparen por el aire, o sea... Por eso mismo, y otra cosa más, que en el PUBG te podés, ¿cómo se dice? Como en el Warzone, editar tu arma. Eso está bueno. Sí, viste, Luki, pero ya está looteado, ¿no? Lo looteó el Jonah. ¡Estuvo rico! ¡Qué buena onda, Dani! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, Dani! No. ¡Voy! ¡Qué linda esta música, amigo! ¡Me encanta! Déjame tomar la música y voy a empezar a picar. Pico cualquier cosa, hermano. Pero sí, olvídate, loco. Ay, que no sube. Bueno, acuática y de visión nocturna. Listo. Nos vamos. Creí que me había quemado el PC cuando estaba jugando y cayó un rayo. No, Elmer, cuidado, brother, por favor. Mucho cuidado con eso, desconectala de última, ¿eh? Mirá que los relámpagos, chau. Me pregunto por qué hace eso mi personaje. Si me estoy agachando para que se quede parado. Encima, vos sabés que me olvidé de arreglar el pico, Luis. Ah, bien. Se fue Fran de vuelta, ¿qué pasó? Sí, puede ser. Pasa que la compu, bueno, no sé la compu, pero la Play 4 con Wi-Fi anda muy mal. Muy mal para el orto, ¿no? El Wi-Fi, olvídate de tiene que estar conectada al cable porque si no... Olvídate. Y por eso el Jonah juega así. Se come unos garrones, brother. La parte de arriba dejémosla que hoy que es lo como sabemos que está, dale. Sí. Cuidado, Elmer, con esa play, a cuidarla, brother, que está carita aparte, ¿eh? Bueno, más o menos dijimos que necesitamos 10 stacks, ¿no? Para las patas, después las partes de arriba. Después las partes de arriba. Tendría que haber arreglado el pico, loco. Ya pude entrar, así me voy a quedar, ¿ok? Ay, tío, dale. Dale. Después mandame WhatsApp, Fran, para ver cómo tengo que hacer, qué cuenta tengo que agregar, cuál saco. Sí, creo que ya no voy a comprar otra. Si algo le pasa, mejor la cuido. Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Se me jode esto y se acabó el noob. Chau. Sí, hay que veces hay que ser medio goma y cuidar las cosas porque... Sí, pasa que a veces es mala suerte, boludo. Y sí. Es mala suerte. Che, tenía ganas de probar de hacer algún directo en la morada. Y bueno, te acompaño cuando vos quieras. ¿Qué, hijo? Mira, ajá. Ajá.
sé, mira, no tienen órganos. ¿Y por qué es un juego, hijo? Uf, al fin los encontré. De nada, no te puedo contestar ahora, brother. Yo también te acompaño, jaja. Me gusta más. Estuve viendo cómo hacer, no es muy complicado. No rompas las linternas de mar, Luis, no trajiste toque sedoso, ¿no? No. Que las quiero. No es tan complicado, Dani. Y bueno, quiero probar a ver si... si se da de otra manera ahí. Porque acá, loco, no sé. No hay suerte, viejo. No digo que sea el salvador del mundo, pero... creo que no hay exposición por parte de Facebook. Facebook está tirándose a un perfil. ¿Viste cómo es el Instagram? Bueno, Facebook quiere ser... quiere hacer el Facebook como es el Instagram. Me parece que está tirando más para ese lado. Y de ahí viene el problema. Va a ir más la fotito del vasito de la marca de café esta conocida. El que tiene la última ropita de moda que se compró en la tienda más conocida. Sí, por el contenido que estoy empezando a ver en Facebook, como que está cambiando un poquito. Mirá que para que el Jaime se vaya, loco. Y bueno. Algo está pasando. El Leg no te lo dijo hace rato. Sí. Qué manera de... sí. No, no, él... claro, están buscando otro perfil, hijo. Pero de hecho ya lo dijo ayer el Jaime. Me mudo a la morada, chicos. ¿Y sí? Hay que mudarse para esos lares. Para esos lares. Y hablamos de un tipo que tiene 50.000 seguidores, ¿eh? Y bueno... eso te tiene que dar la pauta. No, hijo, 58.000. Yo voy también, la pauta, pero de que... pasas name para seguirte. Dale, Elmer. Por supuesto que sí. Cuando lo tenga lo voy a publicar en el grupo y en la página. Porque anda que consiga 400 seguidores de vuelta. Olvidaste. Ni en 15 años. Lo vas a conseguir, papurro. Confía en el Egno, vos. Bueno, voy a confiar. Lo vas a conseguir, hermanito. Qué huevón, cómo no me traje el toque sedoso, che. Si, sí, yo el mío lo perdí cuando morí la otra vez. Qué boludo, me siento. Ya lo vamos a hacer. Y también quiero cambiar un poquito la estética del stream. Los overlays y eso, a ver si puedo mejorarlo un poco, chicos. Que está muy tosco. Está todo hecho por mí, viste, casero. Y eso es lo que tiene validez e importancia. Sí. Córrete, delfín. Ay, la puta, me pica todo. Qué ganas de estrangular una gaviota. ¿Qué te iba a decir? Hasta la música, ¿viste la música de cuando termina? La hice yo, boludo. Y bueno. Con mi proyecto de música. Soldado caído, dices, jaja, ay, perdón, me equivoqué. No, soldado caído no. No sé si soldado caído, Dani, ¿qué tiene que ver? No. No sé por quién lo decís. No, no creo, ¿cómo va a ser un soldado caído si tiene 60.000 seguidores el chabón? ¿Qué soldado caído? Ojalá yo fuera un soldado caído así. No, Dani, eso no es soldado caído, eso es volar para otro rumbo porque a donde estás no sirve. Y yo todavía no... no... no, Moreno tiene 11.000, Luqui. 11.000 seguidos. Y Jaime 58.000. No, no era para aquí, era para un compa mío. Ah, está bien, Dani, no pasa nada. ¿Qué me decías, hijo? Ay, me estoy ahogando, gracias. Ni cuéntame. Ah, sí, porque ya se termina la... vamos a poner otra. Ya se terminó. Ojo. Canisita, venía a sentarte. ¿Qué te iba a decir?
pero bueno, veremos. Por favor, sí. Veremos. Primero tengo que fijarme de ver cómo setear todo el stream. ¿Qué diferencias hay con esto? Yo calculo que debe ser parecido, tal vez mejor, no sé. No sé qué opinará Dani. Dice Dani, hola Luki. Dice Yacid, te mandé otro mensaje, bro, si lo puedes leer te lo agradecería. Y bancame, a ver, léemelo, Luki. Con cuidado, a ver si dice algo privado. ¿No te puedo decir algo? Sí. A mí, yo cuando quise empezar de nuevo... Sí, para, hijo, para. Dame un segundo, hijo. Sí, Luis. Me dijeron que era mejor la morada que esta. Ajá. Porque tiene otro tipo de... que la gente vea los... Es como que le dan más bola a los pequeños para que empiecen y... Es como que te ayudan a que tu página se mueva más. Ok. No sé cómo explicártelo. Sí. Dani, mi opinión es que lo pruebas, ya es de tu paz, si te gusta, bueno, si no, no pasa nada, ya saliste de tu zona de confort. Ok, lo voy a probar. ¿Me decís, Luki, qué decía? ¿Yacid? Ok, Yacid, a ver, algo que hago yo y que hace el 200% de la gente, agarrá. Pone error realm, el error que te sale ahí, error pa, solución. Te lo va a dar el tío Google. Claro. Yo hago así con cualquier cosa. Si no prende la tele, pongo no prende tele, solución, y te sale ahí la solución. Porque no sé qué hacer, te lo juro, Yacid. Si pudiera ayudarte... En la plataforma roja. Lo dije el nombre, ¿no? Ponelo en la plataforma roja, Yacid. Error, conexión Realms, el error que te marca ahí. ¿Cómo solucionarlo? Porque no sé. Sí. Si yo voy a buscar una solución para tu problema, lo voy a hacer así, brother. Así que fíjate si podés... si podés encontrar una pista de esa manera, Yacid. ¿Dale? Porque no hay otra, hermanito. Lo que dura el pico de hierro acá. Lo que pasa es que Facebook Gaming no es plataforma para streamear, ya la morada sí es para eso, es lo que he escuchado. Claro, ellos en un momento tuvieron un... le hicieron un lugar a los streamers y se volvió una plataforma de transmisión de juegos. Más en el tiempo de la cuarentena, en donde todo el mundo estaba con esto. Pero pasado ese tiempo, como que volvieron para atrás muchísimas cosas y le complicaron la vida a los pequeños, como yo. Yo, que no soy nadie, me la complican. Dale, Yacid, y avísame, porfa. Mandame mensaje que tengo a Luki, que está de secretario leyendo los mensajes, dale. Avísame a ver qué onda. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Ismael Pinto Jara. No, en este no, brother. Este es solamente para los de Carter Minecraftiano. Por distintos problemas que hemos tenido, Ismael querido. Pero al de seguidores no hay problema. Mandale fruta nomás. Distintos problemas, Ismael. Distintos problemas de robos, de incendios, de muertes, de traición. De mentiras. Entonces acá solo jugamos nosotros. ¡Mira quién vino! ¿Qué haces, Chester? ¿Cómo que no sos nadie? Vos sos el Ozzy, no te menosprecies. No, chabón, yo no soy nadie, Chester. No me conoce ni mi abuela. Me ve mi abuela por la calle y me dice, ¿vos quién sos, pibe? Olvídate. Pero lo que decía era eso. Si vos estás empezando, si vos necesitás un empuje, una ayudita, Facebook no te la va a dar. Por lo menos a mí, nada. Y la plataforma roja tampoco. La plataforma roja tampoco, y encima te come una banda de lo que ganás, la mitad. Eso mismo. En cambio Facebook, con las ganancias, es un poco más más bueno. No, hay que emigrar a la plataforma morada, hermano. Y vamos a ver. Yo a Facebook le voy a seguir siendo fiel, pero quiero probar en la plataforma morada a ver qué pasa. Pero papá, ¿cuánto todo lo que está allá arriba? La abuela,
Me había perdido, jajaja. Gilberto, ¿qué pasó que te fuiste? Volvé, hermano. Ahora nos vemos. Pasa que fuimos a hacer un trabajito al templo, Gilberto. No podía volver hasta donde estabas vos porque era, es un viaje loco que no termina más. Volvé, hermanito. Pero, por ejemplo, a ver, yo si puedo sacar una pequeña porción de esto es con las estrellitas o con los suscriptores. La siguiente instancia es tener publicidad en los videos. Pero para tener publicidad en los videos necesito tener 10.000 seguidores, chabón. Sí. O sea, ni en 30 años. Sí, 10.000 seguidores y pará, Luis, escucha esto. En 3 meses, 600.000 horas reproducidas de mis videos. No hay chance. ¿Qué me contás? No hay chance. Lo que no le tenía que meter ahora. Vamos, hermano. O sea, no, no solo eso. Tiene que haber gente viéndome, porque si la gente no mira lo que yo hago, no llego nunca. ¿Qué pasa, Sherman Rico? En este no, brother. Este es solamente para colaboradores de la página, que de hecho nos queda el último lugar. Y para nosotros lo del cártel minecraftiano. ¿Por qué? Porque se ha metido gente a robarnos, a jodernos, a molestarnos, a trolearnos y a matar a nuestros perros y a destruir nuestra casa con lava. Entonces lo que hacemos es que acá jugamos nosotros o colaboradores de la página, que se paga mensual para eso. Pero pagamos otro Realm, que es solo para seguidores. Si vos dejas un follow, me pasas tu usuario de Minecraft por mensaje privado y yo te agrego para que juegues con todos los seguidores de la página, brother. Te pido disculpas, pero hay que hacerlo así porque no nos queda otra, hermanito. Y de paso, te mando un saludo y un abrazo grande. Y gracias por haber pasado por el directo, brother. Morada, roja, cualquier plataforma voy. ¡Qué grande, Gilberto! ¡Dios te bendiga, brother! Los seguidores de siempre. Sí, los seguidores de siempre. Vamos, que eso los es importante. Eso siempre es importante. Son... Gilberto, Dani. Ah. Dani. No, todo bien. Se llamaban todos Dani. El Chester, no, bueno, está Jairo, está Luis. Está Luis, loco, hay un montón. Hay un montón que tienen muy buena onda. Es importante, es importante. Sí, señor. Cristian, empecemos todos a compartir este canal en otros lados. Peguemos carteles publicitarios y vender entradas para llegar al nube y llegar. No, boludo, imposible, Chester. No, imposible no. Así se hace el caminito a Roma, boludo. Hermano. ¿Quién así se hace el caminito a Roma. Vos compartís el video en un grupo y van a decir, che, loco, dejá de hacer spam y no rompa las pelotas. No. Y bueno, un poco como te pensás que llegan a los grandes. ¿Y cómo, ¿así? Boludo? Con plata, papu. No, papu, el que recién empieza no llega con plata. El que recién empieza no tiene nada. No, no sé, boludo. Dale, Gilberto, lo que pasa que como ¿qué me decías, Luis? Lo que pasa es que, como yo te decía, vos no te olvides que este juego no pasa nunca de moda. Sí. Y ahí siempre hay gente para este contenido, ¿entendés? Ojalá. La respiración acuática. Ojalá. Estoy quedando sin posibilidad de respiración. Pará, que acá acuática. Dani dice algo que no me gusta ni medio. Aburrido de verme en el chat ya, más bien. No, loco, no. No. Nunca nos vamos a aburrir de verte en el chat. De hecho, gracias. Y Chester, y bueno, habrá que compartir, Chester. A ver qué pasa. Estamos haciendo un lindo laburito, Tranquilo, Dani, querido, que vos le ponés otro sazón al directo. Ah, se viene el nuevo juego, chicos. Vamos a empezar a darle al pub con Luisito y con el Jonah. Eso mismo. Sí, mañana vamos, arrancamos la matanza, Luqui. A meterle a todos. ¿Puedo ir donde están ustedes? Es que Gilberto es en la loma del cojón. Ahora ya volvemos para casa. Esperá 15 minutos, Gilberto, y nos vemos ahí en mi casa y nos vamos a trabajar al templo. Dale. Acordate de no romper las linternas, Luis, que las quiero. No, por eso te las dejé enteritas ahí. ¿Cuántos están tenés, los bloques que están flotando? Los voy a levantar. No sé, me voy a agarrar los que están flotando acá, que hay un millón de bloques. Sí, hay un montón. Juntalos y decime. Opa, esto se va a poner interesante de ver. Gracias, Chester. Sí, papurro, Chester, confianza que en el pool la rompemos, olvídate. Sí. Hoy en Fortnite salimos. Segundos, terceros y segundos. Mira, Chester, en mi vida jugué al Fortnite. Y ya para mí matar 5 o 6 personas o 4 en un directo es mucho. Y matamos, así que en el pool, quédate tranquilo que vamos a hacer descalabro. El Luisito se tiene fe en el pub y yo lo voy a acompañar porque la verdad me dio curiosidad, Chester. Pero bueno, ahora vino un rato de paz. Después del quilombo que fue Fortnite con mis gritos. De cómo te dejan las orejas acá, compañero. Otra que Ángel Sánchez, brother. Dice el Chester, te quiero mucho, Luisito, mandame saludos.
Vamos, Chester, querido, ¿cómo que no te voy a mandar saludos, hermanito? Besos y abrazos. Y Somos unos ahora, genios, che, loco. se viene el juego de los cazafantasmas también, brother, agarrate ahí. Lo tenemos que afilar, ¿eh? Tenemos que afilar el lápiz, guarda. Lo que dice Dani. Pero lo cool del Fortnite son los gritos del noob. ¡Quítate! No dije quítate. Dije, Ah, pero sí. correte del medio. Lo corre. Pobre Vegeta, estaba Pobre Vegeta, boludo. arrastrándose, En las desangrándose. Y últimas el loco le estaba. pegó un grito. Che. Vos sabés Pero que, bueno, Chester, vos nada. no me escuchabas, pero en las épocas de Modern Warfare 3, boludo, mi esposa había hecho un cartel y me lo había pegado adelante, donde tenía la PC que decía, por favor no gritar. Era una cosa del Ah, loco. importante. No me lo olvido más. No, no, es un muchacho muy exclusivo el Guiche. Sí. ¿Qué? Para. Más vale, Dani, yo pagaría hasta por verlo rabiarse. Puedes correr, jaja, Sí. utiliza el personaje como que si lo escucha. Sí, boludo, lo hago así yo, es como si me escuchara. ¡Correte! Es que no corre, boludo, a ver, se cansa Y enseguida. aparte, ¿Eh? aparte mírale la cara cuando juega al Fortnite, porque se le transforma la cara. Es otro pibe. No es más Guille. Yo quisiera verte a vos, boludo. Yo quisiera verte a vos. Está como la película de Conjuro. El demonio me obligó a hacerlo, dice. Yo quiero verte a vos, Luis. Eso Yo que quiero verte a importa. vos, boludo. Pago por verte también, ¿eh? Igual vos estás re piola como tomando mate ahí un domingo. No sé cómo hacer, brother. No, Sí. porque yo ya estoy acostumbrado a los juegos de tiro y eso. En mi vida siempre jugué a los juegos de tiro. Y bueno, y el fútbol, y bueno, y ahora metí el mal que acorde, este pescadito. Toma, a la A mierda el ver, te enojaste con un pescado vos también, ¿eh? pescadito. Me está poseyendo el alma de Guille. Siempre jugué a los juegos de tiro y a los juegos de deporte. Y ya me cansé de renegar. Porque los juegos así de eso, la gente o hacen trampa o bueno, te toca uno de nivel 300, 400 y te pasa por arriba. Pero es encontrar el Besas. equipo. Cuando vos encontrás un buen compañero, Sí. chao. Pásalo lindo, bonita, te amo. Pásalo lindo. Es encontrar, sí, eso también. Encontrar al compañero. Pero sí, ¿sabés lo que he rabiado en Warzone cuando me toca jugar contra con algún brasilero? Que el loco en vez de ayudarte y acompañarte te empieza a delirar porque sos argentino. Entonces ya te dan ganas de no jugar más, ¿viste? Ya quiero ver ese templo terminado, dice Elmer Luis. No falta nada, Ya, Elmer. Ya lo tenemos no falta nada, cocinado, Elmer. brother. Que Luqui. Ya está, hermanito, ya está. Este es el último laburito. No, 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 no. No, no, no pongas música que la toma como copyright, Luqui. Si no, ¿sabes cómo haría stream con música de fondo? No, no. Olvídate. Sí, lo toma como copyright y me tengo que borrar el video. Papá te da la adopción. ¿No? ¿Qué cosa, Luis? Y papá te da la adopción, digo. No, ni un pedo. Nah, tampoco tanto. Es que no lo conocen, Luqui. Ya pregunté la otra vez y de los que estaban no tienen idea quién es Tool. Y Luis y Jonah tampoco saben qué es Tool. Chester, ¿conoces la banda Tool? Por favor, te lo pido, sos mi última esperanza. Yo Por disfruto ahí si jugar. escucho algún Pará, tema, yo te disfruto digo. jugar con los. Solo por escucharlos enojarse por el mic. Sí, es lo mejor, boludo. Sí, lo que Yo quiero pasa ver. que eso. Discúlpame, Guille. Lo que pasa que eso ahora, en Play, cuando vos jugás contra algún ciudadano brasilero y lo delirás, te pueden banear la cuenta. Entonces está complicado, ahora no te podés delirar ni nada, ¿viste? No, pero por lo menos los escuchás enojarse. Cala Sí, boca, macaco. Cala olvídate. boca, macaco. Sí, Argentino sí, sí, pobre. sí. Y Argentino pobre. alguna se me escapa, ¿viste? Sí. Pero Yo bueno. solía decirles, anda a vender café, hermano. Pero nada más porque si no. Tool, lamentablemente no. No me jodas. A mí me dieron fan destacado y me lo quitaron a los 3 días. ¿Por qué? ¿Por qué te lo quitaron? Algo falló ahí. Déjame revisarlo, dale. Después lo reviso, brother. Y sí que estoy decepcionado, Dani, porque es una.
esa banda tiene al mejor baterista de música moderno progresiva de la última, de los últimos 20 años, que es el gran Danny Carey. Tendría que escuchar algún tema, Guille, porque por ahí no lo conozco por el nombre, pero por el tema sí. Después te lo paso. Che, ¿cómo que dale, te quitaron fan destacado, Dani? No, no puede ser. Después lo reviso, che. No puede ser. Es tranquilo, imposible. Tranquilo, Dani, papurro. Que te vas a quedar pelado como yo, papurro. ¿Qué? A Dani le digo, tranquilo, papurro, que te vas a quedar pelado. Sí, boludo, pero me llama la atención que hayas sacado la insignia de fan destacado. No puede ser. Sí, pero porque te, es lo que hablábamos recién. Facebook anda como el traste. Cuidado, papi. ¿Te sacaron el maquillaje, hija? Bueno. Después te recomiendo, Chester, un disco para empezar y a ver qué te parece. Y a vos también, Dani. A Dani, ¿sabés que le pasé hoy, Luisito, para que escuche? ¿Qué pasaste? Pibes Chorros. Ah, toma. Se... No. ¿El noob da insignias destacadas con premios? No, Cristian, Chester, las da la misma página. Si interactuás con el stream, si venís siempre, si sos suscriptor, hay distintas insignias. Si envías estrellitas. No sé cuántas pócimas me quedan. Me queda la última de respiración. A mí ya no me queda más ninguna. Ok, termino esto y nos vamos. Pasa que tengo... Vamos, ¿no? ¿Cuántos stacks tenés, Luis? Y yo tengo... Para hacer las patas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Y después de los ladrillos comunes tengo 1, 2, 3, 4. Y de los oscuros oscuros, ¿viste eso que parece que fueran cuadriculados, que fueran sí, en cubo? Sí. Rubik tengo 2. Sí. Ok. Yo calculo que algo vamos a armar con eso. Y bueno, si no tendremos que hacer otro viajecito. Yo creo que sí. Escucha el Dani. Hierba, mucha hierba. Sí, zarpado, loco. Bajo el agua picando, sí, Chester. Necesitamos estos materiales para reconstruir el templo que secamos. El templo que secamos es igual a este. Así estaba el que encontramos. El laburo fue rodearlo todo de arena, hacerle divisiones en el medio y secarlo con esponjas. O sea, el laburo. Nosotros, nosotros haciendo ese laburo, no nos ven ni nuestros parientes. Y después tenés a DJ Cucaracha que lo miran 50.000 personas. Así está el mundo, Chester. Y sí, pero ¿sabés qué pasa, Guille y ¿qué? Chester, que esos locos le deben poner mod. Deben poner mod para que el agua se vea mejor, para que el pasto se vea más lindo. No, Luis, no, es posta lo que te digo, Es una cucaracha que le hicieron de como de juguete una bandeja de DJ y pone música, brother. Ah, bueno. Sí, boludo, no, buscalo, todo. Buscalo y no lo vas a poder creer. El otro día había 30.000 personas. Estamos todos en el horno, ¿no? Sí, si le damos bola a esas cosas. Sí, sí. Lo mismo, loco, Luis, las minitas que juegan y se ponen la ya sabes qué, con acá adelante. Sí, ah, y sí, y bueno, pero eso vende. Eso siempre vendió. Ahí no hay van, ¿eh? Ahí no hay van que valga. No, ahora no, vos decís, che, negrito, ¿me traes un café? Bañado. Sí, chao. Bañado, sí, chao. Sí, sí. Te vas. Pa'l lobby. Sí, 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 eso lo veo, sí. Y bueno, reloj. Pero porque, ¿sabes lo que pasa? Que el mundo está muy mal, porque consume todo eso. ¿Por qué existe lo otro feo, prohibido, que vos sabés qué es? Sí. Porque la gente lo consume. Sí, claro que sí. Ya nadie apoya a los indies, y muy pocos. Y eso que hay muchos, que hasta un indie es mejor que un streamer triple A. Capaz que sí. ¡Tomás, querido! Tenés razón, Chester, lo que decís. ¿Qué haces, Tomás? ¿Qué haces, papu? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te extrañé hoy, Tomasito? Con Johnny, mirá, no, decíamos. Ahora, hija. ¿Cómo lo extrañamos a Tomás? Sin vos no es lo mismo, brother. Sin vos no es lo mismo, González. Estaba triste el colegio. Estoy hablando. Estaba triste el colegio, brother. Ah, no. Jueguen con las mismas reglas, te queremos ver en escote. ¡Epa! No tengo nada, bro. Me puedo hacer algo con unos globos, si querés. ¿Qué? ¿No viste que hay un muchacho? Sí. Sí. ¿Que se pone dos globos? Sí, se pone globos, se pinta los labios y se pone una peluca. Dejate de joder, loco. Así es, Luke, así es. Creo.
creo que se llama Rumilio Ortega. Termina el stream y se va para la zona de Constitución a hacer unos mangos. Sí. Es muy cómico, flaco. Gracias a Sai Figueredo por ese like. Nunca me avisó el software. Y gracias, Tomás, por ese like, brother. Bueno, gracias, qué manera, hermanito, de levantar cubitos de la superficie. Boludo, yo sí, yo lo que estoy picando van para arriba, así que fíjate, Luisito. Ahora, cuando sí, use... yo ya casi tengo... ¿Sí? ¿Qué? Tengo casi todos los cuadraditos ya llenos. Yo no. Ahora, cuando use la última poción, voy a agarrar el pico encantado. Y ahí le meto pantufla, ¿dale? Dale. Boludo, desarmamos casi el templo completo, hermano, ¿eh? Está bien. Sí, sí, pasa, está. Yo quisiera saber dónde anda el patrón ahora, güey. El patrón debe andar enredado por ahí. Sí. Está viendo una peli y abrazándola a la chica. Enredado por ahí anda el patrón. Dale, González, donate 200 estrellas y termino el stream en cuero transmitiendo. Para vos. Vamos. Mostrando el escote. Dale. 200 estrellas y me saco todo. Me quedo con el torso desnudo. A ver si me banea el Facebook por eso. Vamos. No, no es un chiste. Última poción, Yo cuando me veas que me voy para arriba porque ya no tengo más. Dale. Yo quiero usar la última, van a ser 8 minutos. Obviamente. Dani, oye el tono de la música, es como esta con una cervecita. esa música, Dani, me acompañó durante mucho tiempo. Yo antes laburaba de jardinero, mantenimiento de jardines, en la costa, donde hay gente con mucho dinero, no sé cómo explicarte. Bueno, vos sabés. Y nos la pasábamos escuchando ese tipo de música. Era todo el día cumbia, y en aquella época estaba de moda la cumbia villera. Y le dábamos a los pibes chorros, loco. Era nuestra música de cabecera. ¿Qué estás jugando, hijo? ¿Le bajás un toque? No, yo soy más de Amar Azul. ¡Kevin! Gracias por ese follow. Bienvenido a la familia Nube, hermano. Un abrazo grande y un saludo especial para vos. Muchísimas gracias. De grupo Ráfaga, Sombra. ¿Puedes bailar cumbia entonces? Sí, Ráfaga también, Luis. Sí que puedo bailar, pero todo tiene su precio, Dani. Qué reto, Luqui. No, tampoco eso no se puede, hijo. Gracias, Ismael, por ese like, brother. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Salsa? Salsa. Yo bailo lo que sea, pero todo tiene su precio, Dani. O sea, soy de madera bailando. Pero por el precio correcto, aprendo en el instante, aprendo al toque. Qué bueno, la banda DMG. Sí, boludo. DMG. Qué épocas, güey. Ni sé cómo suena la salsa, Dani, pero no pasa nada, brother. El Dani baila muy sabroso, loco, Olvídate. Ah, bueno, charuchón. Sí, a mí me consta que el Dani baila y que la mueve muy bien. Así que bueno, Luisito, no sé, tal vez mañana le daremos al pub. Pero sí, papurro, olvídate que ya no mañana, ¿sabes cómo le voy a pasar el tutorial ese? Sí, de uno. Ahora cuando me desconecte voy a buscar en la plataforma roja a ver cómo jugar así, cómo pasar el todo para ya mañana arrancar. Dale, brother. Todo. Bueno, a ver. Hermano, yo ya no tengo más lugar de nada. Dale, a mí me queda la última. Activo la última y le doy al pico, Luego te paso una canción de salsa, dale, Dani. Te espero acá arriba. Dale, un segundo, ya vengo. Hasta lo que dé el pico este, porque tampoco lo quiero romper, loco.
Dale, Dani, pasame salsa que quiero conocer la salsa. Detailer World se fue de vuelta. Cuánto misterio. Le dije que nos espere. ¿Vos decís que tiene problemas con el wifi? Porque digo, ya que vinimos para acá, quiero terminar de conseguir este material. Yo ya quiero terminar el templo ahora. En este directo se termina el trabajo del templo sí o sí. No hay otra. Che, por un momento hubo 8 viewers, ¿eh? La verdad que me emocioné. ¿Será que el Facebook me quiere tapar la boca y hace que la gente me vea o qué? Sería genial, sería chido, güey. Sería muy chido. Hoy se termina el trabajo del templo, chicos. Qué pena que no esté Jonathan para verlo. Yo de salsas te puedo recomendar la barbacoa de Danica. Va como piña para las carnes. Ay, chabón. Y yo ando más o menos parecido, Chester, ¿eh? No puedo bailar ni el feliz cumpleaños, hermano. Soy más duro que una media. Duro, duro. No sé cómo se baila, Lucky. Pero si hay unas 200 estrellitas, sea como salgo bailando, hago un striptease acá delante de todo, olvídate. Olvídate, me hago un nunchaco con una riestra de chorizo y doy clase de karate acá delante de ustedes. Chau. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, Lucky? Sí, de una. Ahí viene Navidad otra vez, pa. Sí, viene Navidad, ¿no? Falta poco, ¿eso decís, Dani? ¿Falta poquito para Navidad o qué? Yo, es mi cumple en Navidad. Vamos. Elmer se cae de la risa. El 6 de noviembre es el mío. Vamos. Hay que hacer un stream especial de 6 horas. Bueno. Hermanito. ¿Qué? ¿Qué te parece si vamos? Ah, ¿vos te quedan todavía minutos para ir en el coso? Sí, ¿querés salir porque te tenés que ir a comer? No, que decía ir para el templo y yo ya grabar ahí porque ya tengo que... Tenemos que darle de comer a las pequeñas. Pará, vamos. ¿Agarraste? No, boludo, está todo acá afuera, Luis. No, pero eso no lo puedo agarrar porque no tengo más lugar. Ah, ok. A ver si me entran. 25 del 12 cumple del NU. Claro que sí, el Cristian lo sabe. El 25 no, toma. Sí, el Chester sabe. Y bueno, lo terminaré yo, Luis, ¿qué te puedo decir? Se nos hizo tarde, ¿no? Sí, se nos hizo, pero estuvo bueno, me gustó, hoy estuvo bueno. Y ¿qué va a ser? La última, ¿no? Déjalo. De última dejalo para mañana, así que ahí mañana lo terminamos. Ok, y veo que hago en el vamos stream. Al templo. Ah, pero sí, como vos quieras. ¡Correte! Pero vamos... ¡correte del medio! Vamos al templo a dejar todo y ahí yo corto. Okay, dale. Ahí lo agarras todo. Vámonos. Vámonos, te sigo, loquito. Hoy sí que llevamos el stack, ¿eh? ¿Cómo? Que digo, que hoy sí que llevamos el stack bastante lleno. Sí, boludo, por suerte. Dice, 25 del 12 cumple del noob. El 6 de noviembre, ojo, dice Dani. Aquí el 10 de noviembre viene Daddy Yankee. Ocupo Sugar, que me dé el boleto, nada más. Ojalá se te dé. El 25 de diciembre, ese día estoy de goma, jaja. Ya me imagino, Dani, dibujado vas a estar. Así es. Acá le decimos, cuando estás tomado, le decimos estás recantina. Allá como le dicen al borracho, Dani. Porque sé que en Colombia dicen que está sabroso cuando está. ¿Te acordás, Luis, cuando dijo el colombiano este de Alfio Basile? Sí. El viejo, era un viejo lindo, venía sabroso al entrenamiento. Sí. Fue muy gracioso, boludo, me encantó. Sí. Por acá derecho. Por acá derecho, pues si no nos pasa lo mismo de la otra vez.
Claro. Dani, no puedo decir, me banean. Me imagino, güey. Me imagino, pero bueno, sabroso, cantina, borrachín, 14. Puede ser, ¿eh? ¿Cómo le dirán en Honduras, brother? ¿Lo que querés la mitad de la barrita? Pará, la mitad de la mitad, digamos. Yo me voy a comer, está bañada en chocolate. Hoy mi señora se mandó una tortilla con acelga y queso. A ver, ¿estaba rica? Uff, buenísima, nada rica. Dale, Yacil. Después me fijo, dame un ratito y veo si encuentro algo, dale. A ver si podemos esquivar por este lado y que no nos ocurra lo mismo. Mira WhatsApp, dice Dani. Bancame que está el enano con el teléfono, Dani. Está jugando. No sé a qué está jugando, pero está jugando. Venga, por favor, baja un poquito el volumen, papi. Fíjate el mensaje que mandó, a ver qué dice. ¿Me escuchaste, Benja? Baja un poquito el volumen, papi. Y Dani es el que dice Daniel. ¿Qué dice? Mostrámelo, hijo, no, no, no. Tanto misterio. Por acá hemos venido. No, y lo leyó el enano. Qué mala educación, Dani. Está bajando el otro también, Luis. Puta madre, derecho, derecho. Y tienen que bajar los dos, Guille. Ah, tenés razón, boludo. Si tenés tiempo luego de ayudarme, te lo agradecería. Sí, ya sí te voy a ayudar. No te hagas problema, hermano. Cuenta con eso. No, que lo lea en voz baja. Ya me lo dijo, Dani. Ya me lo dijo. Después te lo digo, Luisito. Dale. Es nuestra parte que está ahí abajo entre las piernas. Sí, sí. Pero qué raro que le digan así al borracho, boludo. ¿No? ¿Seguimos con el agua o subimos acá? No, ya subimos acá. Estamos re cerca. No, Lucas, no lo digas, por favor. No, yo la canoa la dejo acá, olvidate. No, yo me la llevo. Ah, yo vale, verga, güey. Pero sí, tenemos para tirar, quiero saber. No puedo decirlo, Yacid. Yacid, cuando vos vas al baño... A ver, no sé cómo decirlo, boludo. No lo digas. Después no. Lo suelo decir por privado. No se puede, Yacid, no se puede. Ah, bueno, F entonces, así le dicen aquí. Resarpado le dicen ahí, loco, ¿eh? O sea, en Colombia le dicen sabroso, en Honduras, olvídate, ahí, al ángulo te la clavan, ¿eh? No quiero ni preguntar otras cosas, son terribles. Por eso sos picante, Dani, vos. Muy picante, brother. El Dani, también conocido como el más picante. Si no, escúchame, Luis, graba en tu casa, boludo, ya fue. ¿No? ¿Qué cosa? Grabar en tu casa, digo. ¿O querés grabar en el templo? Como quieras. No, grabo en casa. Sí, estábamos cerca de casa, grabo en casa. Y estamos ahí. Esto es un laburo para hacerlo de a dos, hermano. No podés ir vos solo con todo. A ver, yo si me pongo lo hago, pero quiero esperarte y que lo terminemos juntos. Estaría bueno que esté Jonah también, pero bueno, todo no se puede. Eso mismo. Tranquilo, hermano, vamos a terminarlo juntos. Ya hoy la verdad que estuvo muy bueno. Nacidos para segundear, pero sí. Bueno. Nacidos para segundear en Fortnite. Olvídate. Nacidos para segundear. Y bueno, hijo, cada uno es feliz con lo que le gusta hacer. Vamos rápido. No sé muy bien qué voy a hacer, la verdad. Y es una hora de stream, tendría que... Menos mal que había agua, chicos. Es una horita de stream, tendría que seguir un rato más. Casi me maté.
La verdad que tenía planeado lo del templo para el stream, no tenía planeado otra cosa. Acepto sugerencias. Lucky, por favor, hijo. Acepto sugerencias del chat. ¿Qué quieren que haga? Hoy jugamos a pedido. Lo de jugar con el torso desnudo no funcionó. Ni así recaudamos, brother. Nacidos para segundear. Perfecto nombre para una canción. Y nos va bien con eso, ¿eh? ¿Viste? Nos va bien. Nacidos para segunda. A ver, Luqui. No lo tengo instalado, hijo. No, tarde, no, no. Ir a hacer al de seguidores. Ok. Ahí tenés una, ahí tengo una sugerencia. Tenía que ser Dani. Ahí hay que seguir, porque la verdad que nos quedamos ahí. Bueno, no sé si lo habrás cambiado vos. No, no, no lo cambié. Lo El había de los cambiado, no, a dragones ver, lo estamos. había cambiado el de dragones, pero lo volví a poner en supervivencia, porque la gente me lo pedía. Claro. Porfa, ponlo en supervivencia. Maldito parkour. Menos mal que pusieron estas enredaderas, hermano. Te salvan las papas. Viniendo para casa. Dale, Noob, te presto mi cuenta de Genshin, jaja. No, esas cosas no se hacen, Dani. Ah, podría levelear el Genshin, ¿no? Ah, también, Una sí. Yo horita. también lo tengo medio abandonado, lo tengo. Como nuestro tercer compañero nos abandonó. Se nos reabandonó. Aprovechando que está el Dani, podría levelear una horita el nivel de Ahí aventura de está. Genshin. Es lo mismo, porque el Dani te va a dar consejos, te va a ayudar. Eso está bueno. Bueno, voy a tocar la cama. Aunque la verdad Toco la tendría que ir a cama. buscar diamantes también. Eso es algo que tengo pendiente, boludo. Ah, y bueno, ahí está. Ya tenemos también laburito. Hablando de Genshin, no te mandé lo de Luis F. Mandá, mandá. Bueno, me salgo de juego y ahora los saludo a todos. Dale, Luisito. Se nos fue el Bueno, Gnomad. la verdad que muy muy lindo hoy el stream, el directo, por la gente, por nosotros, por los segundeadores. Los segundeadores quedó, ¿eh? Sí. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Me gustó, mirá que hay días que me. Pero bueno, hoy estuvo bueno, estuvo bueno. Y gracias a la gente que pasó. Bueno, a Dani, a Chester, a todos los chicos que siempre están y se portan como los dioses. Dice querido. Cierto. Abrazo, Luisito, cuídate, hermano. Papurro, estaremos hablando y si no nos vemos mañana. Sí, señor, por supuesto. Que tengan buenas noches todos. Vos también. Para ver si alguien te dice algo del chat, siempre te saludan. Adiós, Luis, Dale. cuídate, pa, aprovecho para vos y para los nenes. Cristian, gracias por Dios, esa voz tan Dani. dulce en los directos, Luisito. Vamos, Dani, gracias. Gracias, gracias. Por aguantar esa voz aguarrentosa. Nos vemos, Chicos, Luisito. que tengan buenas noches y buen provecho. Dale, abrazo grande, brother. Abrazo, Chao, cuídate. chao. Chao, viejo. Quedan tres personas. Sí, tendría que arreglar el pico, ir a buscar diamantes. Y a pescar. Así que voy a hacer eso. Pero necesito. ¿Vos no vas a jugar, Luqui? Yo voy a ir a buscar diamantes. ¿No querés? Bueno, no sé, déjalo ahí, no hay problema. Ahí vengo, chicos, si me esperan un segundo.
lo primero que voy a hacer es arreglar el pico. Eso es lo primero que tengo que hacer porque está en las últimas. ¿Le bajás, Lucky, un poco, porfa? ¿Le bajarías? Gracias, hijo. 1:10. ¿Qué hora es, Lucky? Vamos a hacer un poco de papel. Ah, no sé si está Jerónimo para ir a verlo, que es colaborador, loco. Le voy a mandar un mensaje por las dudas. Tengo que hacer la granja de caña de azúcar también. Hoy no entró Lucky, no quiso entrar. Está cansado, estuvo en el club a full. Pero a full full, Mientras yo estuve con Forna y acá con Luisito, estuvo en el club. Aquí ando en mi base. Pasar coordenadas. Lo voy a ir a visitar al Jerónimo. Voy a vender este papel. Ah, hoy no entrenó Lucky. Entendí, hoy no entró. Sí, no entrenó, pero hubo partido de las divisiones juveniles. Y el enano fue ahí. Estuvo tirando. Lo estuvo pasando lindo. ¿O no, Lucky? Lo pasaste piola, piola. Y estuvo bueno, ¿eh? Creo que los de U13 perdieron y después los demás ganaron. U15 era Lucky el escritorio, hijo, porfa. U15 perdió, U17 ganó, U21 ganó. Vamos, Lucy Arte, 199-89. Ok. Zarpado. ¿Cuántas encestó? ¿Cuántas metiste, Lucky? 34, dice, mirá, épico. Y hoy juega la primera, pero juegan re lejos. Juegan en Varela, a las 10 menos 20 de la noche, y la verdad que no me da para ir a verlos. Es muy lejos, loco. Me tengo que tomar, no sé, como 5 colectivos para llegar a Varela. Sí. Posta, ¿eh? ¿24 de papel? ¿12 esmeraldas? Ya las tengo. A ver, estoy ahí nomás del nivel 3. Ya las tengo las 12. ¿Vos qué tenías, brother? Agilidad acuática. Eso lo pesco en 5 segundos. Futuro Michael Jordan el Lucky. ¡Wow! Le cada encestada cuesta 2 puntos. Cuenta 2 puntos. Y bueno, está el triple también. Pero bueno, parece que habrá encestado unas 17 canastas, aparentemente, el enano. Yo no estaba, así que no te lo puedo decir. Yo llegué a trabajar a las 3 de la tarde. Che, zarpado. Zarpado. A ver. Ay, Dios, se bugueó el chat. Se bugueó el chat. Qué bajón. Creo que pusiste algo, Yacid, pero se me bugueó el chat, como pasa siempre con este software. No sé, pusiste que lo solucionaste, Yacid. Te presto mi cuenta de Genshin. Mirá, me la está repitiendo todos los mensajes de vuelta. Qué bajón, boludo. Voy a guardar las esmeraldas y me voy a ir a visitar a este vato, a donde me dijo. No, está bugueado, Lucky. Gracias por esa voz tan dulce. Mirá, repite todo. Hoy entrenó Lucky. Mirá, se repiten todos. Bueno, no importa. Creo que Yacid puso que ya lo solucionó. Yo a Yacid le mandé la invitación, así que debería poder entrar en lo inmediato.
No me acuerdo lo que estaba diciendo, que bueno, empezaste a hablar vos y me olvidé, Luqui. No me acuerdo qué es lo que iba a decir o lo que estaba diciendo. Me olvidé. Me anda lento el internet, dice mi cuñado. Luis Ángel, futuro Michael Jordan, 34 veces, Indomable le pusiste, sí, en realidad Elmer le puso el nombre, Indomable. Mejor dale trabajo al flechero y te dan más esmeraldas en cambio por palo, sí señor. Pero quiero desbloquear lo del mapa de la mansión. Escúchame, Luqui. Para hacer, viste, Dani, lo de la mansión, tenemos 30 minutos, ¿ok? Yo 30 minutos y nos vamos a comer. Hoy cocino yo, chicos. Así que prepárense. Sí, comemos hamburguesas. 199.89. Bueno. Le puse Indomable, pero en realidad un día que estaba a la noche jugando solo y había un par de personas mirándome, dije, bueno, alguien del chat que le ponga nombre. Y eligieron Indomable y le dejé Indomable. No, mamá no está, hijo, ¿qué querés? No está, mami, se fue. No, no, espérame que yo después te doy, ¿dale? Ahora no puedo, hijo. Mamá se fue. Estamos vos y yo solos. Voy a ir a ver al Jerónimo. Ya vuelvo, voy al baño, dale, Chester. Pobrecito Luqui, ya que él pidió comida, fue rápido. Mejor no seas malo, Dani. No seas malo, brother. Va a estar épico. No, dice, lo que dice Dani es porque tengo que cocinar yo, por eso. Dice pobre Luqui. Loco, me tengo que poner esto porque ya no puedo ni hablar. No me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, estaba contando cómo arranqué el... Fui a trabajar. Llegué. Me pegué un bañito. No, miento. Corté el pasto. Arreglé todo el jardín. Corté el pasto, me entretuve un rato, tomé unos matecitos. Después fui a comprar al chino, a lo de Luis. Y de ahí ya me pegué un bañito y me vine para acá. Jugamos, segundeamos en Fortnite. Y después, bueno, acá estamos. ¿Qué vas a hacer de comida? Hamburguesas, obviamente. Luqui le dice Patty, que es una marca de hamburguesas conocida acá. El Danny Danny Boy. Hay una historia paranormal. A ver, acércate para contarla, hijo. Acércate al micrófono, dale. Porque con mi amigo Tiago, el otro, el 11 años, 9, 10. Sí. Les estábamos haciendo chistes a la coche de fútbol. Acércate, hijo. Ajá. Sombras que caminaban, vio el enano. Agárrate, Sombras que caminaban, Dani. Solo de freír la carne. Sí, las hago al horno igual, Dani, No las hago fritas. Lo hago en el horno. A ver. Puertas que se abrían y cerraban solas también, mirá. Wow. No, portazos. Ok, portazos. Con pelotas así. ¡Pum! Los espíritus del gimnasio del club. Terrible, nano. Sí. Terrible. Algo está pasando ahí. 199.89. Estoy yendo. Se cerró sí, al enano le gustan las historias paranormales, Dani. Pero bueno, te decía, las hamburguesas las voy a hacer en el horno. Las voy a hacer en el horno porque le saca más la grasa y quedan más, más copadas. Me gusta así a mí. Y tenemos los pancitos, tenemos cebollita. Hoy cocina el noob. Mañana se termina el templo y tengo que cumplir el incendio en casa.
Como dijiste vos, Dani, agárrate, brother. Va a ser transmitido en directo eso. Nah, el Dani dice que cuando haga la torta por el aniversario de terminar el templo, voy a producir un incendio en casa. ¿Por qué? Porque lo dice. ¿No me tiene fe? Dani, yo hoy como hot dog. Vamos, épico. Perros calientes, güey. Perritos calientes. Hot dog, perro caliente, sí señor. Acá le decimos panchos, Dani, a los perros calientes. Sí, bueno, ¿dónde está la base de este muchacho? Altura, Gilberto. Qué teclado horrible este. Esto me arregla el pico, muchachos. Hablando de eso, tradié con el aldeano y nunca tuve el pico en la mano. Menos 540. ¿What? No, no. A ver. 199.89. Estoy acá. Y acá no está. Bueno, no sé, hijo, no importa. Bueno, ya fue. Encima este teclado de los cojones. Estoy en 199.89. Y no estás, dale, loco. Dani, oye, el comentario de WhatsApp, lo del primer mensaje, el final siempre es así. Uno habla así para todo, dice eso. Bueno, es más, en las personas de las calles que hablamos así. Ah, ok. Ok, Dani Boy. ¿Dónde está este personaje? Se la habrá hecho en lo alto la casa. ¿Qué te puedo decir, brother? Qué trolero ese flaco, ¿eh? Ya esto me cayó para el culo. Ya me cayó para el culo. Al pedo me vine hasta acá. Al pedo no, porque voy a hacer alta minería. Voy a encontrar un lugar bien copado. Y me voy a poner a minar, Gilberto. Sube la montaña, wow. Lucky, ¿puede ser, hijo? Encima mira lo que es la montaña esta. No, no, ya le creí y me arrepiento de haberle creído. Me parece que debutaste hoy y hoy te vas del Realm, por trolero. Y lo estoy pensando, ¿eh? Es un mentiroso.
odio las troleadas, las odio, ¿eh? No aguanto a los vivos. Okay. Alta troleada, pa. Bien, vamos a hacer minería entonces, ya que me están tocando los cojones, no le voy a dar más pelota y listo. Chao. Sí. ¿Muerto? ¡Claro que sí! Con la pinche esa mierda. Claro que sí. No, F, bueno, hay dos puestos todavía, chat. No, pará. Todavía no está definido, Danny Boy. Encima la puta que caí de ahí de arriba, ¿eh? ¡Qué bronca! Detailer World. Igual el boludo fui yo. Ven en los rieles. A ver. Con el pico encantado y la caña encantada caí. Ah, hay que traer el aldeano acá, loco, y yo estoy paveando. Esa lava no estaba ahí. Sí, pero en los rieles no voy a ir a 199, voy a ir a menos 199. What a fail. What a fail. Mirá, mirá el quincho de Marcos, lo que es. Épico, Marcos. Qué crack. Voy por mis cosas, chicos. No queda otra. Voy por mis cosas. A por mis cosillas, que había cosas chidas ahí. Armadura no tenía nada, pero tenía un par de herramientas que la verdad las voy a extrañar. Las voy a extrañar mucho. Se ríe, Dani. Disfrútalo, Dani. Esto me pasa a mí nada más. Y dice el Gilberto que no fue troll. Los rieles que van al templo. Ok, voy por mis cosas. Que acabo de morir. Hay tres personas viendo el stream, ¿eh? Vamos. Vámonos. Mirá, hacía rato que no moría, ¿eh? Hacía mucho, mucho tiempo que no moría. Muchísimo tiempo que no moría. Qué bronca haber muerto. Por hacerme el guapo ahí. En la montaña más alta de Minecraft. Qué bronca. Decí que estábamos cerca, porque si no, si perdiste 25 de experiencia, sí, papu. Igual pescando lo hago en 15 minutos de pesca, te hago 15 niveles de experiencia tranqui, así. Metiéndole pantufla. Ahí está la maldita montaña. Pero, ¿quién pone tantos árboles en Minecraft? Que la hubiese ocupado para encantar. No pasa nada, Dani, no pasa nada. Esto es así, güey. Me podría haber traído un pinche balde ya que venía, güey. Espero que el balde esté ahí, hermano. Siempre salí de tu casa con un balde, es el consejo, ¿no?
Me duele el dedo de apretar la W para adelante. ¿Qué? Esa. Qué grande Danny Boy, ¿eh? Es que viejo, te sorprende esto, ¿eh? Ahora muero de vuelta, Dani. Hacé clip porque muero de vuelta. Qué mentira morir por esta caída, pero a ver, ¿cuánto hay, loco? Dale. El pico encantado, falta. Faltó que cayera en la lava, así me mirá. Me hacía un, no sé. Ok, bueno, acá estoy de vuelta. Hay mucho hierro. Hierro. Mucho hierro. Más hierro. ¿Te imaginás que me dan de baja el stream por cantar canciones de los pibes chorros? Mira, murió una pobre oveja acá. Más carbón. Carbón. Más carbón. Mucho carbón. Quiero ir a verlo. A ver si me... A ver. Le voy a preguntar, chicos, porque... Chester, regrese. Disculpen la demora. Estuvo complicado el asunto. Me imagino. No entres en detalle, Chester, ¿eh? Gilberto. Fíjate. Pero che, fíjate bien las coordenadas. ¿No serán menos 199? Este muchacho me está troleando y no me importa, güey. Si a mí no me gusta que entren a romper los huevos, me da por los huevos. Pero acá, gracias a este fail, me voy a llevar una de diamantes que no lo vas a poder creer, Luki. Me siento incómodo. Porque yo creo que me está recontra troleando, no, lo que le sigue. Pero más fácil te estoy esperando en los rieles. Estoy buscando mis cosas. Sí. Puede ser. Te digo que, Dani, una vez que baje acá no vuelvo a salir nunca más. Así nomás te lo digo, brother. Estas cuevas son las peores que hay, brother, las peores. A las que más respeto hay que tenerles. Porque te perdés, bueno, ¿qué te dije? Primero, el número uno. Y va a haber más, ¿eh? Porque acabo de encontrar un diamantito. Y voy a encontrar como 30, güey. Esta troleada no va a salir como esperaban. El noob va a salir triunfante de acá. Santiago Capera. Hola Santi, ¿jugamos un mundo desde cero? ¿Qué pasa Santi? Estoy jugando en nuestro Realm. Y hay un colaborador que está jugando acá y me quiero ir a encontrar con él, un colaborador de la página, ¿viste? Pero Santi, se llama Jerónimo. Santi, déjame un follow y te agrego al Realm de seguidores para que juguemos juntos. ¿Dale? Ok. Es que yo creía que sí, güey. Para mí que sí, que me estás haciendo una broma muy macabra. Pero ya insiste mucho, aunque no fue troll. Bueno, quiero creerte, hermanito.
Otra cosa que ha puesto Mojang para tocarle los cojones a la gente son estas cosas. Por Dios. Pero bueno, gracias a ese fail descubrí otro diamante. Mirá, si estuviera Lucky acá ya hubiera encontrado 30 diamantes, pero bueno, estoy yo. Ok, Santi, bueno, no sé, alguien se fue, güey. En realidad quiero ir a encontrarme con Jerónimo. No debería estar en la cueva buscando diamantes. No, no, dice que no, Lucky, dice que no fue troleada. Le quiero creer. Yo le quiero creer. Y si no me está mintiendo, ¿qué te parece? Yo creo, pero a ver, ¿no sube? What the fuck? Che, me quedé recaliente con el Fortnite, ¿eh? ¿Cómo quisiera ganar una pinche partida, hermano? Segundos, segundos, terceros. Impresionante. Y acá moría quemado el loot, ¿te imaginas? Qué bueno no tener que preocuparnos más por el hierro. De hecho, ahora que lo pienso, habría que ir a la granja de hierro a pescar al lado. Ahora que lo pienso. La salida era para allá, muchachos, si no me equivoco. Cuando uno dice muchachos, eso ya delata que uno es un viejo. Qué cuevita esta, papu, ¿eh? Qué hermosura. Ok, bien hecho, Gilberto. Bien ahí. Ando muy distraído, ¿eh? Muy distraído, Lucky. Acá también hay mucho hierro, pero hierro no quiero. Ok, voy a ir con el Gilberto, chicos, porque lo quiero ver antes de cerrar el stream. Y si no, no va a dar el tiempo. Pasa que esta cueva está tan tentadora, muchachos. Tan tentadora. Hubo un apagón y se fue la luz, pero aquí volví. ¿En serio se fue la luz, Dani? ¡Qué bajón! Ok, la primera fase de esta misión va a ser salir de la cueva. Una vez que salga de la cueva, le voy a pedir a Gilberto las coordenadas y lo voy a ir a visitar. ¿Vos qué estás jugando, Lucky? ¿Cuál? Ese estuvo bueno ayer, ¿eh? Pero bueno, ya lo terminamos ese. Hay más carbón. Llevo el redstone, no sé para qué, pero bueno, me lo llevo. Hay mucho carbón acá. Uy, mirá. La salida. What? Qué
pincha. Creo que la salida es por acá. Y al fin... Sí, LOL. Y al fin, ¿qué se hace? Quiero ir a buscar a... A Gilberto. A Gilberto, que es colaborador, Dani. Quiero verlo. Entró hace poquito y nunca lo vi hasta ahora. Hay que volver a subir de acá, papu. Hermoso está para salir de esto. ¿Qué tengo? 11 de esta porquería. Con eso puedes hacer granja de lava, pa. Mirá vos. Algún día lo vamos a intentar. Tengo que hacer una granja de lava, Dani. Dale, deja de trolear. Tengo que hacer una granja de caña de azúcar. ¡Upa! Carboncito. El carbón me tienta mucho. No coloca el bloque del lag que hay. Cabeza ya de subir acá. Quiero ir a ver a Jerónimo. No, es que no me quedé minando, hijo. Me tenté y ahora mirás cómo se movió esto. Aparte por el lag, a veces pasan estas cosas. Ok, Jerónimo, ¿me pasas tus coordenadas, papu? Voy a bajar de acá porque también me está tocando mucho los cojones esto. Y si no, ya le pido una captura de pantalla. Otra vez muero, Mirá, acá hay otra caída de esas igual. Esta es parte de la música nueva, chicos. Me encanta. Yo creo que ya lo dije 300 veces, ¿no, Luqui? ¿Cómo me gusta picar carbón? Es relajante. Sí, a mí me relaja. Cuarzo, si no. Veremos si me está troleando o no. Yo ya desconfío de todo, después de todo lo que me ha pasado acá. Parece que se fue Gilberto. Sí, está re buena la música, Chester. Está re buena. Creo que Gilberto... No, está jugando. Está jugando, pero no me pasó las coordenadas. ¿Qué hace la mesa de crafteo acá? Me vuelvo chango, güey. Quedan 15 minutos, Luqui. Y nos vamos a comer. Hay un cartel acá, boludo. A ver...
cartel del universo fue ese. No se acuerde nada, brodercito, que quiero ir a verte. Y esto, de vuelta acá. ¿Este fuiste vos, Luqui, el de la madera esta? No. ¿Y quién fue? ¿Qué fue? ¿Marcos? Está buena la música. Kevin Méndez, en las vías del tren está mi hermano. Sí, acá están las vías. Pero las vías tienen un montón de recorrido, chicos. Miles y miles de bloques. Acá están las vías. ¿Ves? ¿En qué parte de las vías puede llegar a estar? Vamos a ir mirando. Dale, Kevin. Él me pasó de coordenadas 199, 89. Creo que nos estamos alejando de estas coordenadas. Por eso creí que me estaba troleando. Mirá. Estas son las vías del tren, ¿ves? Chuchu. Sigue así. Ok. ¿Cuántos diamantes encontré? Dos diamantes. Okcito. Chao, panda. Hay un mosquito, mirá. Qué loco. Dice que sigas más adelante. Dale, Kevin. Más adelante. Por acá vive el Marcos. Acá cerquita vive. Rompiendo todo. Acá está, mirá. ¿Qué pasa, brodercito? Veamos la casa. Está buena la primera clase. Sí que sí. Ah, tiene su caminito. Ojo, Jerónimo, que del otro lado de la montaña vive el Marcos, ¿eh? Mucho ojo. Ah, no, está bien, está bien. No, 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 está bien, estás allá. Allá veo tu casita, está bien. Porque del otro lado, la montaña esta que estoy mirando, ahí vive Marcos, abajo de esa montaña. Y ponete un cartelito, casa de Jerónimo, así ya todos sabemos. Cada uno tendría que tener su cartel en la puerta para que sepamos, eso sí, fundamental. A ver qué casita se mandó. Ya tiene su casita el compa. Bienvenido, hermano. Bienvenido, papu. Mira qué linda vista, papi, ¿eh? Y acá después te tenés que ir expandiendo, ¿eh? Mira, tiene para... Podés venirte para este lado, con vista a la selva. Por allá pasamos siempre nosotros cuando vamos al templo. Lindo lugar te elegiste. Lindo lugar elegiste. Lindo lugar. Tiene pandas, tiene sandías. Me gusta. Me voy a ir a pescar. ¿Tenés caña de pescar?
Yo me voy a pescar a la granja de hierro. Ah, me estás escuchando por el directo, me parece, porque contestás antes. Porque tenemos una granja de hierro que para que dé hierro hay que quedarse al lado un rato largo. Entonces yo me voy a pescar ahí y mientras pesco y saco cosas, hago funcionar la granja de hierro. Y después cada uno, cuando vamos a agarrar hierro, hay que tratar de no agarrar todo. Hay que agarrar un poquito y dejar para los demás. Pero vení a ver si pesco una caña y te la regalo. ¿Vos qué decís, Dani? Hay otro jugando, bro. Kevin Méndez. ¿Cómo hay otro jugando? No entiendo. No estaría entendiendo. ¿Hay otro jugando? ¿Cómo? Un fantasma. Kevin. ¡Kevin! En este momento somos dos. Solamente el Jerónimo y yo. No veo que haya otra persona jugando. Así que... Y bueno, a recordar el reglamento. Se rompe, se roba. Se trolea. Chau. Expulsados y nos vemos en el corso. ¿Qué cosa, Luqui? No, no se puede. Pensé que había otro jugando, jeje. No, no, somos solo vos y yo. Party Poison, Detailer World. No, que no. Kevin Méndez. Bien. A ver si pesco una caña y te la regalo. A veces no pesco nada y el Dani sabe de eso, ¿eh? Si me habrá visto Dani pescando monturas y botas de cuero, ¿o no, Dani? Por eso me llaman el noob. Como dijiste, Marcos que estaba allá. No, que Marcos vive en esta montaña. Este es el territorio de Marcos. En esta montaña que está acá. Ok. Chico Montura, claro que sí. Es tendencia, ¿eh? Es tendencia ese hashtag. A ver, Chico Montura. Ay, boludo. Esta silla me mata. Vamos a hacer tendencia a ese hashtag, por favor, Chico Montura. Lo mejor de todo es que recuperé mi caña. Ahí está, primera montura, Dani. Vamos con todo, ¿eh? Primera montura adentro. ¿Dónde está el muchacho? Gilberto, where are you, man? Ah, está al lado mío, el güey. Vamos a hacer algo, Gilberto. Si venís conmigo, te regalo una caña. Te regalo una caña para que puedas pescar así épico. Alguna que tenga reparación y a medida que vas pescando se va reparando, ¿dale? Y ya te queda. ¿Qué te parece? Vamos hasta mi casa y te la regalo. Bien. Esta no, porque esta es la mía, pero a Gilberto le tendría que dar una que tenga reparación, porque así el brother... Botas de cuero. Botas del noob. Tengo que ver bien cuál regalarle. Y si no, le haré alguna encantada. Alguna con reparación tiene que haber. Porque la clave, Gilberto, es pescar. Son los consejos del visito. La clave es pescar, brother. Pescar y pescar con una buena caña. Después te vas al yunque y ya está. La mesa de encantamiento está de adorno, loco. Pero jamás libro encantado. No sé, Dani. Tengo dos cofres llenos que dicen todo lo contrario a eso, ¿eh? Tenía ganas de hacer un stream más tarde de vuelta, pero la verdad, Lucky... ¿Qué? No recaudamos ni 5 estrellitas. Me desanimé. Pingui, pingui, pingui. ¿Hoy cuánto le metimos? Ya 2 horas de ahora, más 1 hora y pico. Casi 4 horitas. ¿El Jero viene? Sí, ahí viene Jero.
Turun, turun, turun. Turun. Tengo que acordarme de hacer el backup. El backup del mundo, urgente. Igual lo hace automáticamente, así que cualquier problemita. Suerte marina, reparación y atracción. Tiene que tener reparación. Se quedó ahí el Jero. Te espero en los rieles de tu casa, me da lag. Ah, ok. ¡Jero! ¡Jero! ¡No te vayas, brother! ¡Atrás tuyo! ¡Behind you! Detrás tuyo. Vamos a pescar, Jerónimo, un ratito juntos. ¿Pescamos juntos un rato? A ver qué sale. Seguro algún libro chido vamos a pescar, brother. Gracias. Mucho laburo. La casa del Jonah. La casa del Jonah es espectacular. Y el laburo de túneles que tiene Luis hecho es alucinante. El Marcos hizo un quincho épico. Y Fran se ha hecho unas granjas que no veas, loco. Son épicas. Vámonos, Jerónimo, un ratito juntos, ¿eh? Vamos a pescar y le vamos a tapar la boca al Dani. Vamos a pescar 10 libros encantados cada uno. Olvídate. ¡Ew! Ahí viene. 10 libros encantados. Le da data la del noob, ¿te imaginas? No, sí, claro que sí. La de Luis le va a dar lag por la cantidad de animales que tiene, boludo. Es impresionante. Sí, al Jonah se le lagueaba desde el celu también. Luis va a poner un frigorífico ahí en cualquier momento, boludo. Le va a alimentar a todo Minecraft. Desde ahí. Bien. Llegó la hora de la pesca, Dani. Dedicado para vos. Me va a pescar un libro de fortuna in your face. In your face. Bien. Vamos, Jero. Un poquito de pesca nunca viene mal. Lo que sí hay que tener mucha paciencia. Lo vamos a tirar ahí. ¿Qué pasa, brother? Gracias, Gastón, por ese like, hermano. Espero que estés bien, querido. Si la tuya le da cuando vaya donde Luis, le va a desinstalar el Minecraft. ¿Cómo va, brother? ¿Qué hace, Gastón, querido? Un abrazo grande, hermano, dale. Espero que estés bien. Sí, olvídate. Con la de Luis, se le incendia el teléfono. Qué lindo, loco, ¿eh? Acá pescando con el Jero. Un ratito. Y nos vamos a cocinar hamburguesas, Luqui. ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí, mira. ¿Con qué? ¿Qué pico tenés? Mira, zarpado. Está rechetado ese pico, hermano. Está rechetado. Quiero un libro de fortuna ya para taparle la boca a Daniel Daniel. What the fuck. Vamos, 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 por favor. Nada. 1:59, mirá. 10 minutos más. 10 minutos más. Bueno, estuvo bueno. En el Fortnite me sentí cómodo. ¡Epa! ¡Cañita! ¡Opa! Un poquito más linda que la... Ahora se la... Voy a ver si se la cambio a Jerónimo. Está un poquito mejor, me parece. Bueno, me parece que es lo mismo. En el Fortnite me sentí cómodo, por más que no ganamos. ¡Pesqué un palo, Dani! Pescado por ti... No, por Kevin. Malísimo. Malísimo soy. Qué tipo malo, loco, ¿eh? El Dani me sigue troleando, no importa, Dani. Ya pesqué un palo. Ya pesqué un palo. Ya veremos, ya veremos. Es muy probable, ¿eh?, que lo pesque antes Kevin que lo pesque yo, brother. Ahí está, tenemos un nuevo hashtag.
Se acabó, chico montura. Chico palo. ¡Oh! Salió el librito. A ver qué tiene Dani. Irrompible 3, poder 4. Pero qué porquería. Ni de papel higiénico lo uso ese libro. Mira, si voy al baño me limpio con ese libro. Olvídate. Voy a pescar fortuna, Dani, voy. Para ti que estás en el chat, brothercito. Gritate algo, Luqui, que los vecinos no te escucharon. Etiquetas, dale, boludo, etiquetas. Poné lo del libro también, papu. Mira, librito y cañita. Vos etiquetás lo que te conviene, ¿eh? Hashtagueás lo que te conviene, brother. Así sos vos, pinche desagradecido, güey. Mira, yo ya pesqué fortuna 2 veces, Dani, pero no lo viste. Y lo que hice con el libro de fortuna, se lo regalé a mi hijo. Y el pico de fortuna que encanté con el libro de fortuna que pesqué, se lo regalé a Jonah. Eso es el noob, querido. ¿Eh? Arco encantado, maldito. Eso es el noob, papu. Eso tenés que tener en cuenta. Che, voy a ver si puedo cebar mate y pescar a la vez. Está difícil, ¿eh? Upa. Para Luki. Maldición de vinculación y puñetazo 2. ¿Cómo te tira Mufa el Dani? Olvídate. Ese es el número 1. Respiración acuática 3. Bien ahí. El Dani tira Mufa, pero mal. Mal. Cañita, mirá. Ahora pone hashtag caña. Así es el muchacho este. Pero en serio, boludo, en casa tengo ya voy por el cuarto cofre de cosas encantadas que he pescado. Y eso no lo va a hashtaggear el chabón, ¿entendés? ¡Otro libraco! Protección contra proyectiles, pero... lo voy a usar de anotador ese. Le voy a regalar a este muchacho. A ver si le contagiamos el vicio de la pesca. Otra caña, mira, reparación 1. ¿Sí, en serio? Bien, hijo. Jerónimo. Date vuelta, Jero, atrás tuyo. Jerónimo. Vení. Se sacan cosas chidas acá. Lo que pasa es que el Dani no me quiere. Kevin Méndez, ¿y los zombies, bro? Está en Pacífico, amigo. Está en Pacífico porque estamos trabajando el templo. Ya casi lo terminamos, ¿ok? Una vez que terminemos con lo del templo... además de mi hermano. Qué maldito. ¿Qué te iba a decir? Cuando terminemos el trabajo del templo, le vamos a poner mob porque vamos a ir todos juntos a matar al Warden. ¿Ok? Y después de matar al Warden, vamos a hacer un zoológico de mobs. O sea que ahí sí, una vez que terminemos el zoológico, nunca más lo podemos volver a poner en Pacífico. Pero bueno, por ahora está en Pacífico, pues facilita muchísimo el laburo del templo, que si no sería muy tedioso, brother. Y los zombies, además de mi hermano. Se zarpó ahí, pobre chabón. Pobre chabón. Bueno, che, me voy a ir a cenar, chicos, me parece, ¿eh? Y sí, Luki, si querés venir después de vuelta y hacer otro stream, tenemos que ir a comer ahora, porque no vamos a venir a las 2 de la mañana. A ver, no entiendo. ¿Cómo dos partes, Luki? No. Yo voy a pagar, hijo. No entiendo qué promesa, hijo. ¿Qué querés jugar? No me digas el mismo de ayer otra vez. No, hijo, no. Es larguísimo, nano. Ya, o sea, hace 2 horas. Un pedazo.
sea, nivel 10. 5 minutos, ¿vale? Todo el chat es good, sí señor, todo el chat es épico, muchachos, gracias por el aguante, gracias por estar viendo esto. Son 3 y valen oro. Todo el chat es good, es nivel dios y más todavía. Yo lo tenía ese, Lucky. ¿Cuál tenía yo? ¿No tenía el de arena de zombies? Lo creo y lo jugamos. Jerónimo, ¿querés jugar un mundo con mi hijo y conmigo? ¿De supervivencia? ¿De arena de batalla? Te invito. Y terminamos el directo así. Hamburguesa, sí señor, tengo hambre. Invitación especial al Jero. Yo lo tenía seguro, Lucky. Sí, me dijo que okay. Ok. Bueno, no hubo pesca muy chida. Guardar y salir. Yo sí me uno, pa, dale, unite, Dani. ¿Qué, Lucky? No, ojalá lo tuviera Dani. Sí, era un chiste. ¿Estás seguro que yo lo tenía, no? Ok. Épico, enano. 183 mundos. No lo voy a encontrar nunca. Sí, ya puse en mundos. Menos 63. Dani, no porque no me invitaste, no llegó la notificación. Dale, chabón. Sos terrible, ¿eh? Zombies era Lucky que pusimos la otra vez. Encima hay de zombies, hermano. Para ser dulce, ¿eh? Este tenemos, este es épico, lo vamos a jugar en otro momento porque es larguísimo. Pero ese es el mejor mundo de zombies que hemos jugado con Lucky. Lo terminamos 2 veces, Zombie Apocalypse lo jugamos, muy malo. Los zombies te pegan a 500 kilómetros, injugable. Este también lo tenemos. Che, yo no lo encuentro, viejo. Acá está, de tu propiedad, tenés razón. Crea este mundo. Ay, lo que sí, ahora vengo, ¿eh? Vamos a despedirnos con esto, con esta epiquez. Ah, re que inventaba una palabra. Este sí que está bueno, boludo. Este sí que está chido. Invitar al juego. ¿Te unís, Lucky? Ok, ya te invité, Jero, ¿eh? Fíjate si te llega. Los estoy esperando, chicos. Ahí vengo. Fíjate, Jerónimo, si te llegó la notificación. Que te invité para... A ver. Sí. ¿Qué haces, Marquitos?
¿Qué pasa, Marcos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa con Jerónimo? Che, invitar al juego. ¿Qué pasa, Marcos querido? Te mando un abrazo, un saludo. Qué grande, nano, ya estás acá, pero falta Jerónimo. Creo que se salió del chat. Jerónimo. ¿Estás, Jero? Me figura que está conectado, eso sí. No sé, hacemos un par de niveles, Luki, y vamos a comer, ¿eh? Si no, no vamos a poder venir después. Sí, me acuerdo. Ah, las clásicas que usaba yo. Dale. No sé, me parece que se fue Jerónimo. Vamos a arrancar porque creo que se fue. Ah, no, a ver, ahora figura que hay cuatro de vuelta. Esto anda para el culo. ¡Jerónimo! ¿Vas a jugar, brother? Te mandé invitación. No, este era imposible, nano. ¿El del fuego? El de la sierra, ¿te acordás? El de la sierra era zarpado. No sé quién está. ¿Está Marquitos? ¿Está Jerónimo? No lo conecta, le manda error. Maldición, ¿cómo puede ser? ¿En serio? Dani sí está, Dani sí está. Bueno, ahora me figura que hay. A ver, déjame hacer algo, Luqui. Ahí vengo, ¿eh? Marketplace. Oh, me encuentra cualquier cosa. ¿Cómo, Lucky? Solo el mate llévate y tené mucho cuidado, por favor. Bancá, Jerónimo, que te voy a invitar de otra manera. Metete en el reel de seguidores, Luqui. Pero ya se va a desconectar. ¡Ah, qué bajón! ¡Qué lástima! Bueno, no importa. A ver. Una ronda nada más, Jerónimo, dale. Que está épico. Es una oleada nada más. Te queremos, Jero. Si dada, Jero. Y si no, bueno, ya fue. Jugamos con el enano. Un par de vueltas y nos vamos a comer. Y sí, hijo, pero bueno. Dice que ya no. Ok, no hay problema. Un abrazo grande, dale. Un abrazo grande. Gracias por la colaboración, Jerónimo. Muchísimas gracias, brother, por la ayuda, por la colaboración y bueno, nos veremos en otro momento. No veas lo que tarda en cargarlo, por favor. Una jesucristiada épica. Dice que sí, otro. Ok, abracito. Abrazo. Oh, what the fuck, man. What the fuck is this? Dale, Moyang, despertate. No, ¿te acordás, Chester, del Crisis? Qué juegazo. Qué juegazo, brother. Me acuerdo la primer PC que me compré laburando, en donde estoy laburando, que tenía un Asus M4A88 TDM, un Phenom 1075 y 8 GB de RAM.
El primer juego que probé fue el Crysis. Sin placa de video y lo corría, boludo. Fue como, wow. No lo podía creer. No lo corría todo a full, pero me acuerdo que lo terminé. Ay, muchachos. Estas cosas que pasan. ¿Qué, Luqui? No, no, no toques nada, no, 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 no toques nada. Metete a Minecraft, ¿por qué saliste? No, no, no. Vos metete, tené paciencia. Pará. Al pedo. Ahora sí, metete. Épicas. Ni el crédito. Yo sí recuerdo esa foto que compartiste haciendo una break con un amigo. Ah, con el Cofla. Ese era el primer upgrade que hice. Que cambié el Asus por un Gigabyte. Tenés que unirte en amigos. Buscame en amigos. No, pero ¿te uniste por amigos? No, por amigos, papu. Ahí me había comprado una Gigabyte. 990 FX UD3, creo que era. Y el gabinete era un NZXT. Y había cambiado las memorias RAM, que eran 4 de 2 GB, por 2 de 4. Era como, wow. Cambié mother. Cambié memorias RAM. No, pero no me invites vos, hijo. Apretá escape. Salí de ahí. Esperá porque tu compu tarda. Ahí arriba dice amigos, metete ahí. Sí, claro. Solucionado el problema. El gabinete era un NZXT, el rojo. Que lo tiene Lucky ahora. Vámonos. Yo tuve una 970 V3. Hoy en día sigo estrenando ese combo que tenía con un FX. Apretá el botón, Luqui. No, 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 apretá el botón, papu. Claro, papu, ahí. Ahí está, hermanito. Lo siento, me llamaron a cenar, no hay problema, Gilberto. Che, Gilberto, gracias por esas 45, brother. Gracias por esas 45, hermanito. Welcome, contestant, to the Zombie Esto es re Arena. pesado, boludo. Esas Before you 45 van begin a ser que venga a competing, streamear you're a la noche required de to pick vuelta. from one of three Dedicado classes. para vos, hermanito. Once you have acquired some battle points, you'll be able to upgrade these classes. For now, please pick a basic class. A mí también. As thanks for your registration, you will also be given some credits. Be sure to spend them at the undead shopkeep over there for some tools and files. Muchísimas gracias, And the brother, por esa protocol. 45, ¿eh? Si I no se hope. calla este, le voy a All pegar right, yeah, un we're good. chumbazo en la Being a cabeza. cyborg has its downsides, I tell you. Vamos, Luqui. Off the record, Vamos. between you and me, you look like you'll be tearing this house up. Go get him, Tiger. Nada, Gilberto, yo te voy a invitar para que juegues con nosotros, brother. La 970 V3, claro. Yo tenía la 990 V3. Épica, boludo, hermosa este mapa. Y la 970 es un caño. Muertos zombies. Oh, ¿dónde estás? Ya los partimos al medio, olvídate. Ahí viene otro, ahí vienen más. Vienen más, vienen más. ¿Eh? Como cobró de entrada, ¿eh?
Ahí viene el vende pancho, mirá, mirá, mirá. El panchero. Panchilio, ¿qué hace, Panchilio? ¿Qué hace, Panchilio? No, Panchilio. Tenés gente atrás, ¿eh? No, se la tiene, de la chingada. Dale. Correte, Luqui. Este Pancho que no se muere, correte, Luqui. Chao, viejo. Vamos. La primera completada, ¿eh? Para ver qué dice ese. Ese dice a cada rato. Cristian, la verdad me arrepiento de haber vendido el combo que tenía con esa placa. Me gustaba dejarlo al viejo, pero por pasarme nuevas cosas, lo hice. Es más, cuando me vinieron a buscar el combo, cuando lo vendí, dudé unos segundos en dárselo. En fin, cosa de la vida. ¿Qué? No sé, hijo, ¿por qué saliste? Ok, sacásela. La verdad que sí, porque te da eso, ¿viste, Chester? Que tanto tiempo te acompañó viciando, loco, que llega el momento y no te querés desprender de eso. Jairo, hola, bro, ¿podés creer que me acusan de hacker solo porque juego bien? ¿En dónde te acusan de hacker, Jairo? ¿Estás, Luqui? Ahí veo que apareciste, ¿eh? ¿En dónde te acusan de hacker, bro? You make sure to spend those credits wisely, are you? Don't waste them all on one fight, but don't hoard them forever either. ¿Empezó todo de vuelta? No. Sí, empezó todo de vuelta, pues entraste de vuelta. O no sé qué pasó. ¿Lo solucionaste? Bueno, esperemos que lo haya solucionado porque quiero jugar e irme a comer, Luqui. Tengo un hambre que me ladra la panza. Ya te esperé una banda, Luqui. Terminemos de una vez con esto. Ah, no, está bien. Desbloqueamos la 2. Between us, shopkeep kind of creeps me out. Like, ¿puedes callar un rato pesado? Vamos, Luqui. Ah, por ahora clase 1. Pero ¿quién te acusa, Jairo? Quiero saber. Y Chester, tal cual, brother. Jairo, es un servidor de Realm. Del problema dice que su gente me iba haciendo X-Ray y le aclaré que no era y se le ha puesto que sí. Qué bajón, chabón. Sí, el X-Ray es trampa. Pero bueno, él dice que no lo usa. Sí. Él dice que no lo usa, yo quiero creerle a Jairo. Bueno, vos andá por ahí, yo por este lado, Luqui, dale. Se escucha más el juego. Ahora lo bajo. Es exagerado el nivel de volumen de este juego igual, es siempre igual. El último que queda, este. Está muerto. Vienen más, Luqui, vienen más. Oleada de zombies, sí. Ahora le manejo el volumen, Gilberto. Gracias por avisarme, brother. Atrás, yo, Luqui, atrás. Estoy, pero me la están dando a mí también. Me está dejando sordo, enano, con la emoción que tenés.
me la dio? ¿Qué mentiruzca? ¿Dónde estás vos, Luki? ¿En serio perdiste? Es que me vienen los otros también. ¿Qué pensabés? Son más duros que la mierda esto. ¿Pero dónde salieron estos gatos? Dale, Pancho, morite de una vez. Flechas más chotas no había, ¿no? Con escarbariente le estoy tirando. Qué pesadito el de la sierra, ¿eh? Vamos, sí se puede. Dale, gracias por el aguante, brother. Gracias por esas 45, ¿eh? ¿Qué, Luqui? No, me está hablando la gente y le contesto, hijo. O sea... Ese de la sierra es terrible. Yo creo que vos hablás demasiado. Creo que por ahí viene la cosa. Ok, ¿qué querés, hijo? ¿Qué querés? ¡La puta madre, carajo! Que no se mueren más. Se parece el Fortnite ya esto, ¿eh? Y no corre mi teclado de mierda. Qué lástima vivir en Argentina y no tener un mango para comprar nada. Esto se puso político el asunto, ¿eh? Y estos no se mueren más. O sea, no me quedan más flechas. Nunca vi zombies tan duros. El nivel 1, ¿eh? De los zombies. Son inmortales. Hola, Graver. ¿Cómo estás, brother? A ver si se mueren estos barbudos de los cojones. La cagada que no puedo comprar nada acá. Corre, corre. No, con los créditos no hago nada, Luki. Cuando salgo, o sea. Y esos grandotes te hacen mierda. O sea, si no estás de a dos. Si no estás de a dos, morís. Mamita, ¿eh? A ver. No puedo leer eso, Jairo. Imposible, brother. Si le gano a esta oleada y leo eso, mirá, me tienen que dar un premio, brother. Los de la sierra son una mezcla de Jason y Michael Myers. O sea, le tiran, lo sepultan con cemento, le pegan 7 tiros en la cabeza, lo electrocutan, lo bañan con lava y el tipo sale caminando. Olvídate. Es la mística de las películas que nos gustan. A ver dónde está el de la sierra, a ver si lo paso para el otro lado ya. Vos también, me tenés cansado, pesadito. Todavía quedan de estos, level 1, mirá. A ver, la envolvente, chicos, la envolvente. ¡No! What the fuck? ¿Cómo? Porque les voy a ganar. Pues vos moriste. Si te hubieras quedado acá conmigo, en vez de regalarte ahí, la puta madre. Sí que era Deadpool. Bueno, ¿y? No me digas que pusiste restart. Y me dejaste solo acá esperando. Dios mío. A ver si puedo hacerlo yo también. Y estamos juntos. Well, can't win them all. Trata de no morir, hijo, dale. No me dio nunca flechas, las agarraste vos, ¿no? ¿Por qué no puedo tradear con este personaje? Es lo que estoy haciendo. No me deja comprarle nada. Sí, claro, paciencia. Che, mis flechas las agarraste vos, me parece, ¿no? Porque no me da flechas. No te deja tradear, ¿viste? Bueno,
Bueno, ya fue. Última oleada y me voy a comer, loco. Between ya, us, me quemó las pestañas Jackie esto. Kind of creeps me out. Like, a ver does si he always talk volumen. Like that? Sin flechas, Silver, que puedo tocar. Y mañana pues vamos a jugar PUBG con Luisito y después vamos a jugar Minecraft. Creo que esa va a ser la onda, Silverto. Así que si querés pasar con Minecraft, bienvenido estás. Lucky, cuando aparezcan los grandotes y los de la sierra, uno los entretiene y el otro le da de atrás. Sí, Dani. El móvil no, el que está en Steam. La clave es no morir, Luki. Ahí entretenerlo, vuelvo a entretener y se lo doy atrás y ahí lo hacemos vuelta en 2 segundos, ¿ves? Nada. Alejate y no mueras. Recupérate, porfa. No tenés que morir, por donde morís y vos cagamos. Ahí viene el de la sierra, el pesado este. Alejate. Si morís, te puedes ir. Muero. Estoy muerto. Es que, chicos, no corre. El teclado tiene rota la W. Estoy muerto. No corre. Saltando en el AC crítico, no. Necesito que los entretengan. Ahí, entretenelos. Vos corre, nada más. Calculo que sí les hago críticos, pero yo estoy en estado crítico. Entretenelos. Yo le voy por otro lado. No funcionó. Y ahí está el problema, se bugueó la tienda. Le voy por atrás, entretenelo vos. Dale, vos dale. Uno muerto. Queda el otro, Alejate. ¡Sí, señor! ¡In your face! ¡Vamos, Gilberto! ¡Gracias! Bueno, ahora sí, viejo. Vamos a comer, Luki. Vamos a comer, loco. Cierro el directo, chicos. Lo cierro, Luki, Lo cierro, nano. No, dale, Luki, dale. Dale que si no, a ver. No hay chance. Gracias, Dani, por ese GG. Muchísimas gracias. Bueno, la onda va a ser volver después, ¿no? Vamos a comer después. Gracias por ese GG, Dani. Gracias, Gilberto. Gracias, Jairo. Les mando un abrazo, loco. Cuídense mucho ustedes, Gracias por haber estado. Gilberto, gracias por esas 45 y por ser colaborador, hermano. Muchísimas gracias, brother. Te manda un saludo, Dani. No te olvides de leer mi comentario antes de irte. ¡Ay! What the fuck. Andá a llegar hasta ahí. Es que no puedo ver el chat, boludo. No puedo. El programa no me deja. No me deja y si siguen escribiendo, es peor. Adiós, chicos. Cuídense. A ver, Jairo, para. Vamos, Lucy, dale. Sí, apaga la puerta. Son las 11 de la noche. No sé si volvemos a la repetición. A ver.
ver, Jairo, a ver, Jairo, a ver. Que tengo un teléfono del 2015. Está ahí congelado. Después lo leo, Jairo. Lo leo y te contesto ahí en el mensaje escribiendo, ¿vale? Gracias por estar, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Abrazo grande. Ah, buena vida y buena vibra. Importante.